La Municipalidad de Córdoba firmó un convenio con la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, como decíamos, para labrar multas a través de las cámaras de seguridad para quienes infrinjan con las normas de tránsito. Salimos a hablar con la gente para ver cuál era su opinión al respecto y esto nos contaban. Conductor, buen día, ¿cómo le va, Antonio? Bueno, preguntarle qué opina acerca de que la Municipalidad de Córdoba ahora va a tomar las cámaras de seguridad para labrar multas. ¿Qué opina de eso? Bueno, me parece bien. Bien, así somos un poco más conscientes para manejar. ¿Cree que el común de los cordobeses, los conductores no toman las medidas de seguridad, no manejan bien? Regular. ¿Va a ser una medida para que maneje mejor un poco? Yo calculo que sí. Sí, porque cuando le tocas el bolsillo a la gente, cuanto mejor anda. Mientras no le toques el bolsillo, hacemos lo que queremos. Manuel, ¿cómo le va? Otro conductor de Córdoba. ¿Estaba al tanto que la municipalidad va a labrar multas con las cámaras de seguridad que, bueno, se utilizaban justamente para eso ahora? ¿Qué tal, buen día? No, la verdad es que no sabía nada hasta el momento, pero así me acabo de informar vos. Hay que tener un poco más de precaución ahora, ¿no? Sí, tal cual. Hay que, bueno, ya sabe, estando al tanto, ya queda a criterio de uno, ¿no es cierto?, dónde estaciona. Bueno, que estás en la calle, manejás constantemente. ¿Qué ves de la gente, digamos, de los cordobeses? ¿Infringen con las normas de tránsito? ¿Manejan bien? Lamentablemente sí, infringimos bastante las normas de tránsito. Sobre todo, bueno, yo trabajo de noche a veces y a la madrugada por todos lados el tema de los semáforos no se respeta en ningún lado. Bueno, ni hablar de otras normas de tránsito, ¿no? El principal error, ¿no? Pasar en rojo. Sí, tal cual. El tema es que después vienen los grandes accidentes y nos lamentamos y culpamos a las instituciones muchas veces, pero a la hora de tomar conciencia. Es una buena medida, entonces. Tal cual. Buen día. La pregunta un poco tiene que ver, ya le hacíamos a otros conductores, si estaban al tanto que la MUNI ahora va a labrar multas con las cámaras de seguridad. ¿Sabía algo? No sabía nada. ¿Le parece que es una buena medida? No. No está de acuerdo. No. ¿Qué nota en la calle? ¿Los conductores por ahí infringen con normas de tránsito o en general maneja bien? No hay mucho que hacen para qué cosa en la calle. Por lo general pasan en rojo, velocidad, sí. ¿Qué es lo que más ha notado? No, pasan en rojo, estacionan en doble fila, en lugar que se puede. Buen día. Bueno, conductor de Córdoba, contarle un poco esta medida de la municipalidad que ahora va a tomar las cámaras de seguridad para labrar multas. ¿Estaba al tanto? ¿Sabía la iniciativa? Sí, tenía algo de idea, sí. ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Y más o menos porque es la palabra de la municipalidad contra la palabra de uno y uno no se puede guiar por una simple cámara. ¿Nota que el común de los cordobeses, los conductores manejan bien, infringen con las normas de tránsito? Y por lo general el 70-80% no. ¿No cumple con las normas? No cumple con las normas.